Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. 50 años de cárcel por quitarle la vida a un hombre en Mexicanos. La Fiscalía General de la República informó este miércoles sobre la condena de dos sujetos que fueron acusados contra este hecho. Los acusados son Kevin Adonai Najera Salamanca y Josué Vladimir Rodríguez, quienes le quitaron la vida a Manuel Alexander Santos Valencia. Según el reporte, el hecho ocurrió en junio del año 2019 en el cantón San Ramón, en el municipio de Mexicanos. Najera Salamanca y Rodríguez deberán pasar los próximos 50 años en prisión por lo que hicieron. No se sabe cómo lo hicieron porque la noticia no da detalles sobre eso. Lo que sí se sabe es cuántos años les dieron de cárcel. Supuestamente el código penal establece una pena máxima de 60 años. Esto depende de cuántos casos sean. Voy a pasar a la próxima noticia. Capturan a pandilleros de San Marcos acusados de robo y limitación a la libre circulación. La Fiscalía General de la República confirma la detención de tres sujetos acusados de robo y limitación a la libre circulación en la colonia El Milagro del municipio de San Marcos, San Salvador. De acuerdo al reporte de la FGR, se trata de Raúl García, Marlon Rivas y Néstor Ardón, quienes serán procesados en los tribunales por los delitos antes mencionados. Asimismo, se ordenó la detención de Isabel Covera, a quien se le acusa por el delito de estafa, hechos que por el momento la FGR no detalla sobre el lugar donde la acusada cometió el ilícito. Dichas detenciones se llevaron a cabo mediante orden administrativa, en coordinación con agentes de la Policía Nacional Civil en el marco del Plan Control Territorial. Como pueden ver, amigos y amigas, se están agarrando a mañosos y estafadores aquí en El Salvador. El plan de seguridad que hay en el país, quieren que el país sea más seguro. Por eso que la Fiscalía General de la República está dando órdenes que los arresten. ¿Ustedes creen que el país mejore algún día, amigos y amigas? Voy a pasar a la próxima noticia. Miembro de la 18 que ultimó a un anciano en Mexicanos recibe castigo en los tribunales luego de ser encontrado culpable por acabar con la vida de un anciano en el municipio de Mexicanos. Un miembro de la pandilla 18 recibe condena de 25 años de prisión, informó esta mañana la Fiscalía General de la República. El hecho se registró el mes de julio del 2015 en una vivienda de la colonia Montebello. En el municipio mencionado, detallaron los reportes. La Fiscalía informó que el acusado es Carlos Ariel Hernández Moreno, integrante de una clica que operaba en dicho sector. Este fue capturado y procesado luego de las investigaciones desarrolladas por las autoridades. El Ministerio Público lo acusó formalmente por el delito contra el anciano, quien sería un hombre de 70 años, habitante de la localidad. Con las pruebas presentadas ante el tribunal, se comprobó la culpabilidad del sujeto, quien pasará sus próximos años tras las rejas. No sé las razones por qué hizo esto. Lo único que sé es que va a pasar 25 años en un penal del Salvador. A veces los jueces dan hasta 50 años por lo que hizo este hombre. Gracias amigos por ver mi video. Por favor denle me gusta y los invito a que se suscriban a mi canal.